Recomiendo, y en esta ocasión, una vez más, aquí en este proscenio, en este escenario, en donde se da lugar a las artes, porque Silvia Cervasio ya nos lo ha contado en una nota anterior, que en UPCN, ella es la responsable del área cultural, se le da posibilidad a las artes, por sobre todas las cosas, para que se manifiesten. Y además hay talleres. Y hoy vamos a hablar de un par de talleres que es novedoso, por cierto. Con dos amigos a quien saludamos ya. Gustavo, mira, a ver si me... ¿Farabolini puede ser? Sí, Farabolini. Muy bien, Peizo. Farabolini. Es así. ¿Qué tal? El hombre que tiene a su cargo el taller de arte narrativo, ¿puede ser? Escritura narrativa. Que no deja de ser un arte, ¿no? Es un arte también, como un oficio, ¿no? Para diferenciarlo de poesía, digamos, escribimos en el taller relatos, básicamente, relatos y cuentos. Bien. Te comento alguna de las cuestiones. Espera que salude al otro invitado. Perfecto. Porque no es que sea un juego, pero lo literario, de alguna manera, tiene su aspecto lúdico también. Pero el juego ciencia es solamente el ajedrez. Y vos, Oscar Morel, ¿te habían dicho? Morel, sí. Bien, me va a contar qué taller tiene a su cargo, porque vos has sido campeón de ajedrez. He jugado muchos torneos y he preparado campeones argentinos, gracias a Dios. Y bueno, este año, con el apoyo de UPCN, decidimos inaugurar la Escuela de Ajedrez de UPCN. Fundamentalmente para chicos de 6 a 10 años, pero inclusive tenemos chicos de 5 años, o sea que ha sido todo un éxito. Muy bien, ¿lo recomiendan al ajedrez como catarsis? No, más que catarsis, como elemento de cerebral, ¿no? Exacto. Sí, se da en las escuelas primarias, y bueno, es uno de los elementos que ayuda a desarrollar distintas potencialidades que tienen los niños en la escuela, fundamentalmente a concentrarse, a resolver problemas. Alejarse un poco de la técnica exagerada, ¿no? Sí, aunque también sí. Se puede jugar por internet. Sí, yo lo que digo es que el ajedrez te ayuda a estar más tranquilo, porque hoy en día se vive a un ritmo muy claro, acelerado, ¿no es cierto? Claro. Y los chicos vienen a disfrutar, y lo llamativo es que vienen siempre aunque llueva. Hay lluvia, tormenta, y los chicos están presentes. Entonces quiere decir de que se sienten a gusto. Claro. Y con respecto a lo que es la narrativa, el taller específicamente es taller de... De narrativa, sí. Bueno, lo que yo... Una de las cuestiones fundamentales es que nosotros no consideramos que el escritor... tenga que tener una inspiración o ese halo mágico que a veces vemos en los escritores, sino que escribir es básicamente buscar en el interior nuestro las historias que tenemos propias, nuestra experiencia, lo que nos han contado nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, lo que hemos leído, lo que hemos visto. Una de las cuestiones que le pasa a todo el que quiere escribir es el tema de la página en blanco, cómo empezar. Entonces nosotros tenemos, el taller nuestro está armado en base a consignas. O sea, le proponen temas. Temas. Cada encuentro tiene una o dos consignas como disparadores, son abiertas. Entonces nos aseguramos que todos los que asisten al taller escriban durante la semana
y en el encuentro siguiente cada uno lee su producción y lo charlamos en grupo, porque también consideramos que se aprende en grupo. No, yo no soy el maestro, digamos, el iluminado. ¿Narrativa colectiva, digamos, en equipo? Cada uno escribe lo suyo, pero todos opinan sobre cómo lo interpretaron, qué les pareció. Entonces, nos está dando buenos resultados. Yo hace un tiempo tengo un taller en Rincón parecido y, como decía Oscar también, llueve o truene, la gente va porque les gusta, digamos. Hay muchísima gente que le gusta escribir o que escribe escondidas y que este taller es una posibilidad de expresarse, donde vamos dando detrás de cada consigna técnicas, pero no es una cuestión académica, sino que en la consigna está detrás la técnica y tratamos de que cada uno escriba, saque lo mejor de sí. Muy bien. Con respecto al ajedrez, ¿qué edades tenés? ¿Desde qué edades ya pueden ingresar en los talleres o asistir a los talleres? La consigna era que tenían que comenzar desde 6 años. 6 años. Pero resulta que venían algunos chicos con hermanitos de 5 años. ¿Mirá? Y no queríamos dejarlo afuera. Entonces incorporamos niños de 5 años también. Son chiquitos porque todavía no están adaptados a la escuela primaria, ¿no es cierto? Pero se adaptan al ajedrez, están interesados y, bueno, aprenden casi al mismo nivel que el resto de los chicos, que son mucho más grandes, de 6, 7, 10 años. Tenemos algunos de 11 años. Y lo bueno es que siempre tienen algún problemita para resolver y lo resuelven en conjunto. Mirá qué bien. Sí. ¿Qué días, ya como por ahí cerrando? Claro. ¿Qué días? Bueno, los días que pueden venir, porque la inscripción sigue abierta. O sea, es espontánea la inscripción. Sí. Las condiciones son que sepa mover o que esté en los primeros movimientos, ¿no es cierto? Bueno, son los días lunes y viernes de 4 de la tarde a 5 y media. Muy bien. Y pueden venir durante toda la hora, o si quieren venir una hora solamente, lo pueden hacer también. Muy bien, muchas gracias, Oscar. No, por favor, gracias a vos. Y vos, Gustavo, ¿qué días son los talleres? Sí, los días martes de 4 y media de la tarde a 7 de la tarde, en la misma sede acá en calle Tucumán. Ajá. No aquí en el salón. No, sino donde está Cultura. Ahí. En calle Tucumán, no me acuerdo la dirección. Escriben, bueno, sí, aquí frente a UPCN. Frente a UPCN. ¿Y escriben en...? No, escriben en papel. ¿En papel? Y después al otro día me lo traen. El que tiene computadora me lo trae impreso. Ajá. A la semana siguiente. O si no, manuscrito, les pido con buena letra. Pero... cosa que se ha perdido bastante, ¿no? Sí, pero todos escriben manuscrito. Eso es muy interesante, bien. Sí. Me parece muy interesante. Y bueno, muy interesante también la nota, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Y bueno, hemos hablado de dos temas que me apasionan, tanto la narrativa como el ajedrez. Muy interesante, muy sabia la idea de la inclusión de estos dos talleres. Y le agradecemos a Silvia Servacio, como siempre, lo que hace por la cultura y lo que hace por UPCN. Y muchas gracias por presentarnos también dos personajes tan interesantes como los que están a cargo de los nuevos talleres de UPCN aquí en Santa Fe. ¡Los recomiendo!